El Guggenheim le ofrece un inodoro de oro a la Casa Blanca. Hola a todos! Renzo again with news in slow Spanish, Latino. People often ask us what slow Spanish is. Well, we don't just slow down the speed mechanically because that would sound so unnatural. We actually record all of our shows right here in our studio so that everything sounds real, natural, and just a little slower so that you our listeners can follow along and understand more. Let's take a look at this week's headline. The Guggenheim offers golden toilet to the White House. Did you hear about this? I'll save my comments for after the story. Enjoy. El periódico Washington Post reveló el jueves el contenido de un correo electrónico enviado a la Casa Blanca por Nancy Spector, jefa de curadores del Museo Guggenheim de Nueva York. El mensaje informa cordialmente que el museo no podrá prestar al presidente un cuadro de Vincent Van Gogh. El correo fue enviado el 15 de septiembre pasado en respuesta al deseo del presidente Trump de obtener en préstamo la obra Paisaje con Nieve, una pintura de 1888 que muestra a un hombre y su perro caminando por los campos. La curadora ofrece, en cambio, América, la obra del italiano Maurizio Catelán. América es un inodoro construido en oro macizo de 18 quilates que fue instalado en un baño público del Guggenheim en 2016. La obra no solo hace referencia al famoso inodoro de Marcel Duchamp que causó polémica en 1917, funciona perfectamente como cualquier otro retrete, como los asistentes al museo pudieron comprobar durante un año. Sabemos que el correo electrónico de Spector es verdadero, ya que el museo lo ha confirmado. Por lo cual, esta historia insólita es real. Donald Trump pidió una pintura de Van Gogh para su residencia y a cambio le ofrecieron un inodoro. Un inodoro de oro que debe valer un millón de dólares. Claro, pero sigue siendo un retrete. La pregunta es, ¿Se está mofando la señora Spector del presidente Trump? Difícil saberlo. El correo está redactado respetuosamente. La razón para rechazar el préstamo del Van Gogh parece legítima y la muestra del inodoro finalizaba en septiembre, por lo cual era un buen momento para ofrecerlo. Pero si has leído el correo completo, notarás cierto dejo de ironía. El inodoro es ofrecido como préstamo a largo plazo y el museo ofrece instrucciones para instalarlo. Hmm, tienes razón. Una rápida búsqueda de Internet nos revela que Spector no comparte la visión política de Trump. Ya veo. Y después de todo, este inodoro es una sátira sobre los excesos de los ricos. Calzaría perfecto en las propiedades fastuosas del presidente. Yo pienso que le vendría bien al presidente interactuar con esta obra. Como dice su autor, no importa si comes un almuerzo de 200 dólares o un perro caliente de dos. En el inodoro, el resultado es el mismo. Wow. I think offering the golden toilet was a bold move by the museum's curator. But hey, why not? Trump does love gold after all. That's all for now. For more news in slow Spanish Latino, click on the link below.